El Magisterio Ecuatoriano muestra preocupación por el manejo que podría tener sus fondos de cesantía, y es que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional se encuentra tratando un proyecto de ley para que el BIES maneje este dinero. A nadie se le va a quitar el fondo, sigue siendo voluntario. Todas las personas están en libertad de seguir o no en el fondo y nosotros consideramos de que esa voluntariedad no puede ser vulnerada. Los maestros no están de acuerdo que quieran cambiar el manejo de este fondo que han ahorrado. Solo el magisterio maneja 431 millones de dólares por este concepto de cesantía. Y el Estado, a través de un proyecto ilegal, confiscatorio, discriminatorio e inconstitucional, pretende que los dineros de los maestros, de sus aportes mensuales, que hoy lo hacemos vía débito bancario, en el cual el Estado no tiene ninguna injerencia, pasen a una institución pública. Olger Chávez es el asambleísta que propuso este proyecto y asegura que el Banco del IES garantizará un mejor manejo de los fondos. Los fondos pasen al Banco del IES. Hemos construido la propuesta con la participación de los maestros del país. Ellos no están de acuerdo en la manera como se manejan los recursos. Pero esta propuesta ya fue rechazada en el 2011 por el Consejo de la Administración Legislativa, por no tomar en cuenta a los trabajadores que colaboran con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. ¿Quiénes y los trabajadores del fondo pasarían al BIES? Y que el BIES tendría la potestad de suprimir las partidas presupuestarias que ellos crean convenientes. Lo cual la Contraloría posteriormente va a objetar eso y nos dejarían a nosotros sin trabajo. Aunque también existe la propuesta de que no sean solo los fondos del magisterio, sino de los más de 60 fondos que están registrados en la Superintendencia de Bancos. De acuerdo a lo que se ha conversado con los compañeros y se ha discutido, no solamente ese fondo, sino algunos otros con la finalidad de que se manejen adecuadamente los mismos. De acuerdo a la Constitución, esto tiene que ser manejado por el Seguro Social. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.